Ayer vi a mi madre llorando amargamente. Al instante le pregunto, ¿por qué lloras, mamá? Con lágrimas en sus ojos, ella me responde, porque yo he de sufrir. No vale la pena seguir viviendo si tu padre no cambia su manera de vivir. Es mucho el dolor que llevo dentro de mí. Hace mucho tiempo he sufrido este dolor. Bendito Dios, permite que papi cambie pronto. Mi madre y mis hermanos te queremos, papá. Esta y mucho más son las palabras de mi querida madre, llena de tristeza, de dolor y de sufrimientos. Hijos, adelante en los caminos del Señor. Esa es mi alegría al ver que ustedes están luchando para la obra de Dios. Que sean felices. Quizás pronto ya no les hablaré. Cuídense mucho. Recuerde que les amé tanto desde mis entrañas hasta la fecha. Gracias, hijos, porque nunca me faltaron el respeto, y que Dios me los bendiga y que derrama bendiciones sobre sus hijos, ya que yo y tu padre no pudimos gozar la felicidad. Solo le pido a Dios que tu padre cambie, aunque yo ya no viva, y que Dios perdone sus pecados. Dios es justo y grande en su misericordia. Hermano y amigo, si en su familia está pasando problemas similar a esto, no dudes en cambiar. Tu esposa o tu esposo te quiere. No les amargues la vida. Que Dios me los bendiga.